En primer lugar, me parece que el balance es positivo en el sentido de que después de un largo periodo en donde nos organizamos internamente en la universidad, alrededor de institutos, que en general nos organizamos alrededor de 10 institutos, de los cuales 8 fueron de doble dependencia con CONICET, hoy se logre firmar el convenio con CONICET en donde se acepta la creación de los 8 institutos. No finaliza aquí, esto es un punto importante, pero no es el punto final. A partir de ahora hay que organizar los institutos, ponerlos a funcionar a través de la convocatoria a concursos para las direcciones. Los institutos propios de la universidad también seguiremos el mismo camino de organización. En CONICET, una vez que está designado el director de la unidad ejecutora, hay que conformar un consejo directivo del instituto. Considero que en la universidad hará lo propio con los institutos de dependencia simple, es decir, de dependencia de la universidad. Yo creo que este es un hito muy importante para la puesta en funcionamiento de los institutos, tanto de doble dependencia como de simple dependencia. Por tanto, es un balance positivo en toda la organización que se realizó a nivel de universidad para conformar los institutos. Y se dio un espacio, una reunión, un encuentro con el presidente de CONICET, donde los docentes investigadores pudieron plantear varias dudas, varias consultas. Exactamente. En la conferencia que dieron ahora el rector de la universidad y el presidente del CONICET, se dio la oportunidad a los docentes investigadores a plantear dudas respecto del funcionamiento de los institutos, del funcionamiento de la carrera del investigador científico, dudas respecto de los becarios que se van a estar convocando para este año y cuáles son las perspectivas de CONICET en el futuro próximo.